La información, por lo tanto, que nos han dado es todavía poco en detalle, pero sí que nos han situado que estaremos hablando de un ERTE por causas productivas y organizativas. Supondría la eliminación de uno de los tres turnos de la línea 2, que es la que hacen el modelo León y el modelo Formentor, y afectaría diariamente como máximo 850 personas hasta el 23 de diciembre. Por desgracia, por diferentes circunstancias, en principio evidentemente por la pandemia y luego por la falta de suministro de semiconductores a partir de final del 2020, principio del 2021, estamos habituados ya a que nos planteen diferentes expedientes de regulación de empleo temporal. La sorpresa aquí es que parecía que las previsiones eran bastante buenas para la última parte del año. Estaba previsto además trabajar sábados y domingos para recuperar parte de los coches perdidos precisamente antes del verano. Y lo que nos hemos encontrado es que la situación ha cambiado radicalmente y no conocemos exactamente todavía qué es lo que ha ocurrido. La preocupación no es tanto por el ERTE, sino por las causas que a día de hoy desconocemos y sobre todo por una cierta preocupación de lo que entendemos que es una gestión, desde luego, bastante mala por parte del Grupo Volkswagen.